frío que viene. Por acá, con bastante frío, la verdad que se nos agarró una semanita ahora de vuelta de bastante frío. Pero bueno, estábamos en la época. Les cuento qué es lo que anduvo pasando estos días. Terminamos el video junto con la siembra de la villa el 24 de mayo. El 25 de mayo, día patrio para nosotros, llovieron 30 milímetros. Así que salvada la siembra de la villa, que la verdad que sembré algunos lotes con bastante poco humedad. Y así que con esto ya aseguramos la emergencia de la villa. Ya lo recorrí, no hubo ningún charco, nada. Acá por ahí está seco, pero cuando me recordaba llovió 30 de golpe y se te charquea. No tuvimos ningún tipo de ese tipo de evento, así que esperemos que ya están algunas asomándose en estos días, no arriba, pero ya bien brotada abajo, así que en un par de días o una semana van a estar ya a fuego. Así que bueno, me voy a aplicar ahora unos barbechos que tengo que hacer para lo que es el trigo y el triticale, que tengo algún nacimiento de regras guacho, así que y es resistente, así que vamos con graminicida y tenemos que esperar unos 15 días para poder sembrar, así que estamos bien en fecha, con eso vamos a ir fumigando para tener ya en la fecha ideal poder empezar a sembrar. Así que bueno, eso va a ser lo de este video. Ahí vamos a arrancar con el maíz seguro. Estos días vamos a andar con el maíz también, así que vamos a andar a pleno con todo eso. Bueno, vemos que sale. Pasándole acá para poder empezar a sembrar dentro de 15 días. Está justito la humedad, porque la verdad que iba a venir el fin de semana, pero todavía estaba algo blando de la lluvia. Así que bueno, lo arranqué hoy lunes. De paso, aproveché el fin de semana. Me tenía que dar la vacuna del COVID. Así que sabía que después me dejo un día parado, así que aproveché el sábado y el domingo me quedé en casa, porque la verdad que me he pegado porque que cuando me la doy me da unos días, un día por lo menos de quedarme quieto. Y ayer el sábado me vine a engrasar la máquina, dejé la torrechadora lista porque tenía algunas cosas para revisar y engrasé la sembrada también, para dejarla también, ya que la tenía ahí ordenada. Me agarró un dolor de cintura, estoy quedando bajado, pero con más pellizcado algún nervio, algún hueso. Y me dejó, ando rejodido la cintura, así que está medio complicado para andar con este frío sobre todo. Pero bueno, hay que seguir, no se puede quedar en casa uno, así que seguiremos de a poquito tratando de sacar los trabajos que tenemos. Ahí va listo. Bueno, seguimos viendo, aprovechando el día. Se me está levantando viento. No sé qué tal me voy a hacer el tilote y capaz que voy a tener que parar. Porque está... No, está bravo, pero miré el pronóstico de no llevar un poco más de viento de lo que hay ahora. Sí. Hasta ahora venimos bien, pero si se complica lo vamos a tener que dejar. Seguiremos mañana. Bueno, vemos cómo va.
lote donde estaba la vena espigosa, que se acuerdan que estábamos cosechando ya con el cimiento de vena abajo, así que estamos aplicando para poder sembrar la cebada, creo que va acá. Así que vamos con esta aplicación. Ayer anduvimos haciendo algo de maíz, grabé un poquito nomás, anduvimos probando y sacando muestras y eso, y andé un rato a la noche y cargamos un viaje. Y bueno, como al esperar, ese maíz era un maíz de primera, está alrededor de los 4.000 kilos. La verdad que hay manchones que directamente no tiene espiga, pero bueno, era de esperar con la seca, o sea, lo habíamos visto, no es novedad, es algo que ya estaba en el recuento de medianamente lo que iban a rendir los cultivos. Igual sí, no íbamos a picar, venderlo a un tambo para picar, pero decidimos dejarlo porque sacarle 4.500 kilos de maíz, pero nos quedábamos con todo el residuo del maíz en el campo, era bueno, así que optamos por eso. Si bien se podía haber ganado un poquito más con lo otro, pero prefiero dejar todo el material del maíz en el campo que en la descomposición gana materia orgánica, así que por eso apuntamos a eso. Así que en un rato me voy para allá, termino de picar todo lo que acá, una helada bárbara, voy a arrancar un ratito, esperando que se descongele el helado. Así que voy a tirar esta tachada del tanque, ahora lo tengo para 40, cargué para 40 hectáreas, así que voy a hacer estas 40 y después de mediodía me voy a allá de la cosecha. Ya tengo un problema porque anoche me dejó de andar una cadena alzadora del maicero, ya cortaba un eje o algo de una caja ahí, así que ya voy con la idea de desarmar, y es de un surco al medio, así que voy a tener que hacer reemplazarlo para uno de la orilla y dejar un surco menos hasta que tengamos tiempo arriba. Bueno, venimos con bastante ruido acá, solucionamos el tema de la caja, no había pasado nada, me había mandado yo una mía nomás. Anoche me había atorado un surco, le di el reversor, desatoré, y cuando arranqué una cadena no giraba, digo, se cortó el ejecito, saqué la cadena y seguí, me faltaban dos vueltas para completar el camión. Ahora cuando la voy a desarmar, toco el engranaje, estaba bien y no tenía fuego, nada. ¿Qué pasó? Cuando le doy al reversor, que da vuelta al revés el maicero, el engranaje de las cadenas alzadoras de este maicero son a rosca, una rosca izquierda, otra rosca derecha, aprieta para lo que gira. Cuando le da al revés se aflojó, entonces por eso se aflojó, y cuando le di para adelante no giraba, porque claro, se ve desenroscado del todo, después se volvió a enroscar y agarró, pero ya le voy a sacar la cadena. Así que por suerte, porque si no hay que desarmar toda la caja, así que nos ahorramos el desarme la caja y ya arrancamos. Está bastante flojo esto, dará, quién sabe si llega a 4, con suerte llegará a 4.000 kilos, muy jodido está. Así que vamos a ver, pero bueno, ya era saber, ya tenemos mucho para hacer acá. Estaba mirando que hay algo de regrada resistente hacia abajo, así que le voy a fumigar esto a soja, le voy a pasar una pasada de un graminicida y le voy a cubrir con un cultivo de cobertura. Espero unos días por la carencia de graminicida y ya lo voy a cubrir enseguida para aprovechar el rastrojo, que no se lo desparrame por ahí de golpe, no se va. Miren, el pelote tiene caída acá por un arroyo y se nos corre la cobertura, más vale asegurarla enseguida con la chala al maíz, que no se nos vuelve con un cultivo arriba. Y después, bueno, llegado el momento después de las hojas, se secará y se sembrará la soja, pero por lo menos vamos a aprovecharlo. Así que vamos tranqui, sigo medio duro de la cintura, así que no están haciendo mucho malabares. Los años llegan, así que bueno, vamos a ver qué sale. El camionero andaba con problemas con el gasoil, se le había congelado el gasoil de la mañana cuando lo fue a arrancar el camión, así que estaban ahí renegando.
con el Ford a ver si lo pueden hacer andar. Si no, van a tener que sacar el Chevrolet. Bueno, seguimos más adelante a ver qué hay. Bueno, esta es la alfalfa que sembramos con la Apache de otra vuelta. Ya está bien lograda, bien nacida, completa. Ahora esperando que después llegue la primavera, pero tenemos un excelente nacimiento de alfalfa, espectacular. Debe tener ya 50 días, un poco más. Esto se sembró fin de marzo. Así que hasta morir mayo, sí, 2 meses y piquito, 60 días de tener. Revisen los videos para atrás y van a saber cuánto está, porque más o menos yo lo subo otra semana, así que revisen cuando está la alfalfa esta que se sembró con la Apache. Bien logrado, una siembra que hay que saber regular un poquito, pero dándose maña uno lo logra con una máquina que no es para alfalfa, pero se puede sembrar igual. No todo es la máquina, a veces hay que ponerle un poquito de gana y regular lo más posible con lo que uno tiene a mano, y se puede sembrar igual. Sembrábamos al voleo con un cajón sembrador y unos cuerpos rastra y se sembraba, así que es cuestión de ubicar la semilla lo mejor posible con lo que uno tiene a mano. Esto acá quedó bien, nos ayudó mucho el clima, sí, nos ayudó mucho, debe tener 60 milímetros desde que se sembró hasta acá arriba, pero muy escalonado. De hecho, todavía la tierra está bien suelta. ¿Se acuerda que te lo había pasado el acondicionado? Había quedado como una harina que le tenía terror a un golpe de agua fuerte. Bueno, no lo tuvimos por suerte y eso es lo que hizo que la alfalfa esté en estas condiciones. Maleza tiene, no estamos en un lugar que no se puede aplicar nada, así que esto no se le aplicó nada, se pasó el disco y se sembró. Acá no hay preemergente ni nada. Es alfalfa pura y arréglate. Así que veremos qué da en el futuro, pero bueno, por lo menos la tarea nuestra, que era sembrarlo, está sembrado. La garantía terminó. Así que, pero no, quedó bárbaro. La verdad que estoy contento con esta alfalfa porque es un cultivo caro y a veces le ras y hace un macanón. Esta vez salió bien. Así que vamos a mostrar esta y después algún día mostraremos la que sale mal, porque si no, pareciera que siempre estamos mostrando lo lindo nomás. Pero bueno, esta salió así. Siempre derechito, ¿vieron? Me voy. El río no arranca, está complicado. La mañana, la noche. Pero para un poquito, yo arranco. Bueno, vamos a descargarlo. Ya tengo acá en el carro, estoy con el carro de maíz, que es un cachito acá de 7 hectáreas, que le afectó bastante el golpe calor más que la seca. Estamos ahí viendo ahí cuánto rinde. Se lo comento después de la máquina porque cae bastante ruido. Bueno, como les decía, este maíz es un maíz que se sembró 15 días, 20 días después de la mejor fecha de la día 6 de primera. Nosotros los maíces de primera acá lo estamos sembrando fin de septiembre, el primero día de octubre. Este sembró el 15 de octubre. Se sembró porque teníamos el lote disponible ahí y aparte, como los últimos años tenemos una lluvia importante siempre en medio de enero, así agarrábamos con la lluvia ahí. Vino bien porque empezó la floración ahí por el 7-8 de enero, y lo que falló en realidad fue que ahí el 10 de enero tuvimos la ola grande de calor. Entonces las primeras flores que salieron se quemaron con el calor tan intenso. Y ahí empezó a llover y las flores que floró después de la lluvia es lo que estamos cosechando. Pero hay un 30%, 40% que perdió la flor y entonces por ende no tiene mazorca, no tiene espiga. Así que no,
hay un 30% de las plantas, 40% de las plantas que no tiene nada. Entonces el rinde va a ser malo, es malo, estamos sacando 2000 y pico kilos. Pero una lástima, porque quería una prueba, hacer una prueba de un maíz que había sembrado con bastante espacio, poca planta, en un campo que no es muy apto para maíz, y realmente había arrancado lindo, pero la seca y el calor, más que nada ese golpe de calor nos jugó al revés y no me dejó hacer la prueba que quería. Pero bueno, vamos sacando algo por lo menos y desocupando el lote, que quiero sembrar trigo, unirlo con la soja aquello, lo que era soja, así que saquemos esto y demos vuelta a la página y seguimos, porque si no, nos vamos a quedar lamentando qué es lo que quedó. Esto es lo que decía de la espiga logradas, donde la flor llegó unos días después que otra. No es gran cosa, pero está lleno de grano, ya acá empieza a faltar. Esta de las que yo digo que la flor ya se les quemó, directamente casi no tiene. Después tenemos estas que tienen algunos, pero poca fila, alguna un poco mejor, pero no pasa de ahí. Ese es el efecto entre la golpe de calor grande, que son esas que no tienen nada, más después la sufrida de la planta por la seca. No es totalidad de la seca, sino también hay parte del golpe de calor. Esto es vicio. El otro día he tenido vicia que habíamos dejado semillar y van haciendo cuatro abajo. Bueno, eso es lo que quería mostrarles de esto. Esta es la parte negativa de la agricultura, hay que mostrar todo. Acá se invirtió plata en semilla, se invirtió en fertilizante, y esto es lo que se logra cuando el clima no acompaña. Cuando se habla de renta extraordinaria, en cuanto a veces en economía y muchos sin pelos en la lengua dicen que en el campo se gana mucho dinero, cuando te pasa esto perdés mucho dinero. Entonces el año que viene bien, y hay años que sí se gana bien, que tenemos renta extraordinaria en serio, pero son para cubrir este año. Nosotros la agricultura la tenemos que promediar en 5 años, porque tenés años de esto que vas para atrás, entonces el que vas para adelante tenés que recuperar lo que perdiste acá para por lo menos mantenerte en la línea. No se puede hablar tan livianamente de la agricultura en cuanto a su ganancia en un año. Hagamos promedio, vayamos 4, 5 años, 8 años, miremos los promedios de los últimos años, saquemos cuenta de los costos, cuando decía el otro día de los costos de los insumos, que valen 3 veces más que ahora que antes, y pasan estas cosas también. Entonces hay que tener claridad. Yo no puedo ponerme a hablar de lo que gana un mayorista en un supermercado, porque no sé. Entonces si me informo, me tengo que informar bien, porque si no puedo decir una gansada que no tengo por qué decirla de una actividad que desconozco. Bueno, cuando se habla del campo, asesórense, no se hable no tan livianamente porque lo escuché en la radio, porque lo escuché que lo dijo algún político. Vayamos a la fuente, esta es la fuente, acá está la fuente. We'll be right back.
estos días de mucho frío, el equipo titular está en su merecido resguardo al frío. Así que anda ahí en la casa ahí que... ¿Cómo? Que me dijo, se venía, digo, no, acá que hace mucho frío. Todo el día está una helada bárbara y realmente estoy fumigando cuando se levante de helada. Hasta las 2 de la tarde por ahí hago una aplicación y hago 30, 40 hectáreas, que es lo que estoy terminando ya. Y después me vine a hacer esto, vino Francisco, me dio la mano para traer la máquina, ¿sí? Pero realmente no frío barro, una helada hoy en la mañana. Salí temprano y estuve esperando como hasta las 10 y media, 11 que se levantó la helada para poder arrancar con la fumigada. Y después me vine para acá y quédate cachito nomás, así que... Está protegido del frío el equipo, mi viejo también. Andaba medio resfriado, entonces dijo que no, quedaba guardado con el frío. Así que están en el banco, los titulares hoy. Y así de poco vamos liquidando esto. Y sembrar, bueno, la semana que viene seguiremos con alguna siembra, pero estamos medio temprano todavía. Y vamos acá, tengo una alarmita que ahora se cortó justo la siembra. Pero tengo la alarmita de original de la máquina, que cualquier luz que prenda el tablero suena una alarma. Bueno, no prende ninguna luz, pero empieza a sonar la alarma. Está todo en orden, pero suena, se ve que hay algún cable en algún lado que debe estar tocando algo, alguna parte de instalación ya vieja, y se conecta. Bueno, ahí recién toqué el acople del automático en tojero y se apagó, así que debe venir por ahí el problema eléctrico. Poco, bueno, se van terminando los trabajitos estos últimos de cosecha, que era la parte del maíz tardío nomás, son 40 hectáreas, pero está con 20 humedad la medida ahí, la verdad que está bastante húmedo, así que lo vamos a esperar un poquito y bueno, arrancaremos ya ahora primero día de junio como estamos, así que en 10 días ya meteremos con lo que falta de siembra de trigo. Tengo todo ciclo intermedio, así que no me puedo apurar mucho a sembrar. Un solo lote voy a hacer ciclo largo porque para no repetir los trigos, y me quedo acá para no perder la variedad, porque la verdad que es un trigo que nos han dado hace años que lo tenemos y anda bien, así que lo voy a ubicar acá en un lotecito de 10 hectáreas por lo menos para no perder la semilla. Y así que vamos a ir ahí. Con buena humedad ahora que llovió, así que estaba hasta listo. Bueno, grabó un poquito esta semana, venimos medio enredados con poco humor para la grabada, porque la verdad es que tenía una semana brava de dolor de cintura y la vacuna esa que cada vez que me la doy me agarra dando una semana con dolor de cabeza. Así que estamos recién hoy, ya se me pasó un poco los efectos. Pero entre el dolor de cintura y el dolor de cabeza, poco ánimo para estar grabando. Pero bueno, el trabajo había que hacerlo igual y hay que seguir. No se puede parar acá en estos tiempos. Así que bueno, gente, lo vamos dejando por acá. Creo que queda medio corto este video, pero bueno, es lo de esta semana. Recuerden de suscribirse, aunque sean suscritos. Ahora sí que le han metido, ¿eh? Como pasamos los 10, tranquilo. Igual sigan haciéndolo. Compártanlo, que es lo fundamental del origen de este canal, es compartir las tareas de la agricultura argentina desde el lado de un chacarero chico. Así que compártalo, difúndalo para ver por ahí la realidad que muchas veces está distorsionada por los que tienen ganas de distorsionar. Pero bueno, no me voy a meter en eso. Así que bueno, esa era la idea del canal, de difundir la agricultura de otro punto de vista. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Nos estaremos viendo en el próximo. Dejen su comentario. Vengo bastante al día, me puse bastante al día con la respuesta.
apreten, que mosca no va a haber ahora para hacer chorizo. Así que a meterle la chorizo, la panceta, hay que descargar un poco de energía para pasar frío. Si no, nos vamos a tener que echarle los bichos. Nos vemos, cuídense, chao, chao. Hola Diego, buenas tardes. Desde Guillermo, desde Chile, siembra de trigo, sector Negrete, octava región. Mira, amigo Diego, pues ya empezamos por aquí la faena de la siega del trigo. Hemos empezado y está el día regular, pero vamos, va dando resultados. Va dando resultados, vamos a ver de kilo como sale la cosa. Todavía no hemos pesado, pero a ver, de humedad y de lo demás está todo bien. Ya, pues saludos por ahí, amigo Diego. Buenas, buenas, ¿cómo anda, amigo Diego? Acá estamos, 21 de mayo, haciéndole guacha a raza ligera. Para arveja va esto. Y hoy también largamos la siembra de cebada, así que ya estamos plenos.